El proyecto musical Philip Lewin en Wope, integrado de base por un dúo sonoro, propone un caleidoscopio musical con ritmos tan eclécticos y libres que logran evocar estados de percepción distintos. Philip Lewin y Wope nace entonces en este encuentro entre Camilo Wope y yo acá en la Ciudad de México, con la idea de hacer un proyecto de experimentación con la música colombiana. Somos grandes apasionados de los ritmos colombianos, tanto del lado Caribe de Colombia como del lado Pacífico. Y entonces pues este encuentro se materializa así. Los colombianos Felipe y Camilo logran con su concepto musical una amalgama que permite integrar a otros artistas, convirtiéndose en trío, cuarteto o incluso una orquesta. La idea de este proyecto es que sea eso, que sea algo versátil, que sea flexible, con la idea de que así, desde que seamos dos hasta que seamos los que seamos, siempre haya música de fiesta, haya también experimentación en cuanto a los sonidos, en cuanto a la improvisación. Tratamos de también ser versátiles en cuanto a la música misma, es decir, que es una riqueza para nosotros poder ir a una fiesta y entonces solo hacer un repertorio festivo y que sea solo hacer bailar a la gente. También es un desafío para nosotros y lo podemos hacer, ir a un festival de jazz y poder improvisar y manejar un lenguaje distinto. El también integrante de la agrupación internacional La Chiva Gantiva destacó la importancia de la libertad en la interpretación, especialmente en las presentaciones en vivo. La música que hacemos siempre ha tenido una parte muy importante en la improvisación. Entonces hay una parte que es muy libre, que la manejamos en el momento mismo de hacerlo. Obviamente con ciertos parámetros, que la idea es que sea fiestero, por ejemplo, entonces tratamos de que las improvisaciones iguales no se salgan de este parámetro importante para nosotros, que es mantener como esa cohesión. El hecho de crear en escena permite a los músicos aproximarse a integrar al auditorio a un sonido caleidoscópico, hecho que no es ajeno a su próxima presentación del 25 de julio en el Foro El Tejedor de la Ciudad de México, donde contarán con la participación de grandes invitados. Esto es un, para mí es como un regalo, es un momento maravilloso y este un gran contrabajista, un ícono de la escena del free jazz, que es Ingebrigt Hacker-Flaten. Él estuvo acá en México el año pasado y pues tuvimos la ocasión de conversar y pues fue un encuentro maravilloso porque a pesar de ser una gran estrella, lo que más marcó fue la humildad por un lado, la sencillez, pero por otro lado claramente su curiosidad. Y entonces él manifestó como su curiosidad de querer tocar como estos ritmos, estas músicas. Para nosotros pues es como una gran ocasión para poder liberar nuestra música y experimentar con sonidos y con otras maneras de acercarse a eso. Y además de eso pues vamos a estar pues con Ingebrigt en el bajo, pero la batería va a estar Orestes Gómez, que Orestes Gómez es un gran amigo, pero un gran baterista venezolano. La imagen que yo tengo de eso es un caleidoscopio. Eso es el concepto que yo quiero desarrollar con este evento, con mi proyecto general, pero en este evento es aún más, en el sentido de que estos músicos pues permiten mucho eso, ¿no? Yo particularmente soy muy fan de una búsqueda de sonidos psicodélicos, entonces eso es lo que más trato de hacer en la guitarra. Y también, sin lugar a dudas, las percusiones son un elemento esencial en el proyecto. También por este mismo sentido de lo hipnótico, del trance, de evocar como estados de percepción distintas. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.